Busque en la palabra en Juan 21. Juan 21. En este mismo ambiente quiero ministrar esta palabra en este silbo apacible de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí usted va a entender por qué vine vestido de esta manera también a través de este mensaje. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Diga, se manifestó. No les escuché. Diga, se manifestó. Ok. Y se manifestó de esta manera. Diga, se manifestó. Estaban juntos Simón Pedro, es la misma persona, Tomás llamado el Dídimo, estaba Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ese es Pedro, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Diga, vamos nosotros también contigo. Ayúdeme, vamos nosotros también contigo, dígalo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Escuche bien. Cuando ya iba amaneciendo, o sea que estaban pescando de toda la madrugada y no pescaron nada. Mientras amanecía, entonces Jesús se presentó en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pongan mucha atención. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Lo puede leer acá también en las pantallas o en la pantalla. ¿Ven? Aquel que está allí. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. En otras palabras, se puso su ropa, porque se había despojado de ella, se la había quitado, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió, pero estaban cerca. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba. Diga, manifestar. Esto es muy importante. A sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor, en esta hora oramos. Si usted puede, incline su rostro y ore conmigo. Oramos a ti, sabiendo que nadie mejor que tú puede ministrar esta palabra. En esta hora nos humillamos y me humillo ante tu presencia, pidiéndote, Padre bueno, que si hay algo que vaya a salir de mi boca que no venga de ti, que mudezca mi voz. Pero si tú, Señor, Padre bueno, todo lo que venga de ti, tú quieres ministrar a este pueblo, Señor, que fluya, Señor, cada palabra con libertad. Y que tú, Espíritu de Dios, Padre, te pedimos que tu Espíritu revele a nuestro espíritu las palabras que hemos de recibir. Le pido a la iglesia que repita conmigo en esta hora. Yo declaro que soy tierra fértil y que la palabra que ha de ser sembrada en mí hoy dará fruto al 30, al 60 y al 100% en mi vida. No les escucho. En mi vida y ministerio, en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Recuerdo haber leído una historia bien interesante que eventualmente pasó a ser una película. Mire bien esto. Un grupo de misioneros norteamericanos se fue a las áreas de las Amazonas muchos años atrás. En esta área, la tribu en lo particular, Johan, que ellos le querían hablar, esa tribu en lo particular era una tribu tan salvaje que ellos se mataban entre ellos mismos. Póngame atención acá. Era tan salvaje la tribu que ellos se mataban entre ellos mismos. En otras palabras, el tío había matado al hermano y había dejado a los hijos huérfanos. Hello. Los hermanos entre ellos mismos se mataban. O sea, era una tribu salvaje que por cualquier cosa ellos se mataban. Teniendo este entendimiento, los misioneros tenían temor de bajar y hablar con ellos, porque cada vez que se le trataban de acercar, ellos se ponían agresivos, les tiraban flechas, les tiraban cosas para tratar de matarlos. Entonces, uno de ellos, después de mucho tiempo de oración, de oración, de oración, de oración, ellos tuvo la idea de comenzar a pasar y a tirarle comida. Entonces pasaban con una pequeña avioneta y les tiraban comida desde allá. Les tiraban provisiones, les tiraban comida, se la tiraban y después ellos lo cogían como para ir ganándose la confianza de ellos, para poder acercarse y para poder predicarles. Cuando comienzan a hacer esto, que comienzan a tirarle, llegó un día en que uno de ellos, que era el líder, era el que manejaba la avioneta también, dijo: vamos a acercarnos a ellos, porque ya entiendo de parte de Dios que es el tiempo de acercarnos a ellos. Los demás le dijeron: tú estás loco, ten cuidado, porque esto. No, vamos a acercarnos a ellos. Y en el proceso oraron, se pusieron de acuerdo y unos cuantos llegaron hacia allá. Ese en lo particular, que era el que manejaba la avioneta, él en lo particular tenía dos hijos. O tenía unos cuantos hijos, no recuerdo el detalle de cuántos hijos eran. Tenía hijos y estaban en aquel lugar en lo particular donde ellos estaban, y su esposa se había quedado. Se fueron en el avión y aterrizaron asustados. Ellos ya conocían que ese era el avión que le tiraba la comida. Comenzaron a introducirse poco a poco, pero había algunos de ellos que estaban asustados. Y para esto se quedaron con cosas como para tirar un tiro para arriba de esos fuegos de bengala o lo que sea que pudiera llamar a otros para que le ayudaran. La cosa es que pasó algo que no se estaba esperando, y mientras estaban ganando la confianza de ellos y ellos se estaban acercando, pasó algo. Y eso que sucedió en ese momento llevó eventualmente a que esta tribu los matara a ellos. Los mataron a todos. Después que esto sucede, entonces ellos vuelven otra vez a buscar este lugar, a buscar el lugar, miran todos los cuerpos, todo. Imagínense la tristeza, una tristeza impresionante. Pero lo que me llamó la atención fue lo siguiente: ni la mamá, o sea la esposa del muchacho que manejaba, ni los hijos se marcharon del lugar. Se quedaron en el lugar buscando la oportunidad para predicar. En ese momento, el hijo mayor era joven, era un niño. Duraron tantos años que eventualmente este muchacho joven, para no hacerle la historia porque es muy larga, este muchacho joven fue a quien Dios usó para ganarse a la tribu completa. El que mató a su papá, después él le decía a papá. Esto no es una historia de camino, es totalmente de la vida real. Al final de la película, después le enviaré el detalle cómo se llama la película, porque es súper interesante verla. Al final de la película, él sale con estos que eran salvajes. Ya él les, oiga, él les sacó hasta visa, le sacó papeles y se los trajo a dos de ellos, se los trajo a los Estados Unidos. Y él le dice a ellos: papá,
Alguien dirá, ese era un loco. ¿Cómo una persona que le mataron a su padre por estar predicándole, llevándole cosas buenas, que su padre estaba viviendo en Crujía, en el lugar que ellos estaban, tratando de predicarle la palabra, y estos mismos los matan, pero son la misma familia de él que Dios usa para ganárselo a ellos? ¿Cuántos de nosotros diremos, wow, pero eso es una locura, no lo haría nadie? Yo le voy a hablar de una historia que sucedió 2000 años atrás. Un hombre nació sin haber hecho nada malo, simplemente haber hecho bien. Aún cuando lo estaban juzgando, el que lo estaba juzgando, siendo romano, dijo: no he encontrado nada malo en él. Y aquellos que él le había hecho tanto bien fueron los que comenzaron a decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y cuando a él le preguntan por qué él no se salía de ahí, él dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo. Mire esto. Lo que me llama la atención es ver la similitud de la historia pasada a esta historia. Nosotros no nos merecemos nada de Dios. ¿Usted quiere que yo le sea honesto? ¿O quiere que le mienta hoy? Nosotros no nos merecemos nada de Dios. Pastor, yo me merezco porque yo soy, hermano. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si algo Dios hace por nosotros, y está haciendo, y lo hace cada día, cada momento, cada segundo, no lo hace por nosotros porque nosotros seamos muy buenos, lo hace por su gracia y por su misericordia. Mientras yo oraba anoche, oraba esta mañana, el Señor me decía muchas cosas muy lindas. Cuando meditaba en este mensaje y leía, pensaba en cada una de estas cosas. Y decía: es como estos americanos, estando en su comodidad en los Estados Unidos, que todo el mundo da lo que sea por venir a esta nación. Usted y yo sabemos lo que es eso, ¿verdad? Hay gente que vende la casita, vende lo que no tiene. Hay otros que se tiran en yola, como hacen muchos de los que son de mi país, los dominicanos, se tiran en yola, arriesgando su propia vida para poder llegar a Puerto Rico, para de Puerto Rico poder pasar para acá. Porque destino final es venir aquí. ¿Cuántos vienen por las fronteras, arriesgando su vida por el desierto, las serpientes, los escorpiones y todas esas cosas que suceden para venir a esta nación? Pero me llama la atención que este grupo de americanos dejó su comodidad y se va a un lugar incómodo. Pero no solo eso, para arriesgar su vida, para llevarle la palabra a alguien. Alguien dijo en una ocasión: los Estados Unidos está al punto de ser destruido, porque los Estados Unidos tal y tal cosa, los Estados Unidos esto. La estadística dice que Estados Unidos sigue siendo el 80% de los misioneros que salen al mundo. Es impresionante que todavía los Estados Unidos siguen siendo los que más salen. O sea, los cristianos estadounidenses son los que más salen a predicar la palabra a diferentes lugares, y mucho más a lugares donde nadie quiere ir, como el Amazonas, como el África, como lugares donde los matan, donde allá, donde los musulmanes. Lo que me llamaba la atención con respecto a la historia es que la Biblia dice en tres ocasiones lo que leímos, que el Señor se les manifestó.
Pero me llama la atención que al final del libro dice que esta fue la tercera vez que Dios se le manifestó. En otras palabras, mire bien, si nosotros nos vamos al contexto teológico, 11 veces el Señor se le presenta después que Él muere y resucita. Él se le presenta 11 veces a sus testigos, que eran sus discípulos. Pero sus discípulos no eran 12 solamente para este punto, eran cientos, había muchísimos. Por eso es que cuando alguien quiere decir y refutar que Jesús no resucitó, la fuerza de que resucitó es que en cualquier corte legal, si tiene 7 testigos que puedan decir que un acontecimiento sucedió, eso se tiene que tomar como así. Esa es la ley. Ahora bien, no fueron 7, fueron cientos los que vieron a Cristo resucitado. Pero no fue una vez que se les presentó, sino que se les presentó 11 ocasiones, en 11 oportunidades diferentes. Esta que leímos fue la tercera vez. Por eso usted se dio cuenta que él no lo ellos no lo reconocían a él. No reconocieron que era él, porque él no se mostraba con el cuerpo que él tenía antes, sino con un cuerpo glorificado. Ellos no lo reconocieron. Las 11 veces él tenía que hablarles para que ellos entendieran que era él. Camino a Emaús, iba caminando por allí, iban unos discípulos, él les comenzó a hablar. Ellos no sabían que era él. En más de una oportunidad el Señor se le presentó, y en la mayoría de ellas, ellas no sabían que era Jesucristo. Pero cuando comienzo a ver manifestación 3 veces, lo que me llama la atención es que se manifestó. De esta manera se manifestó, dice el versículo 1. Pero al final de lo que leímos dice que esta fue la tercera vez de las veces que el Señor se le había manifestado. Y digo, aquí hay algo que el Señor nos quiere enseñar en manifestación. Y de aquí se abre el punto número 1 para los que escriben o graban. El punto número 1 lo podemos tener allí en la pantalla. Y el punto número 1 es: sin manifestación no habrá predicación. Sin manifestación no habrá predicación. Permíteme explicarle esto. La manifestación, si buscamos en el contexto original, manifestación es revelar, escuche bien, el exterior y revelar el interior. En otras palabras, escuche esto, póngame seria atención. En otras palabras, se manifestó, pastor, quiere decir que él se le mostró a ellos, sí. Pero en el contexto original, se manifestó es que él vino a revelar el exterior, pero que también vino a revelar el interior. Vino a revelar el exterior, pero también vino a revelar el interior. En otras palabras, el Señor no solamente vino a pararse para que ellos lo vieran. El Señor también vino a mostrarles lo que había en su corazón. Esto es importantísimo, porque lo que hay en el corazón de Dios es lo que lo llevó a morir en la cruz del Calvario. Alguien vaya amarrando esto conmigo. Lo que hay en el corazón de Dios es lo que lo llevó a tomar la decisión de morir en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La palabra dice en Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, la palabra dice en Juan también, en una de sus cartas, primera de Juan, dice que Dios es amor. Diga amor. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? ¿Y qué fue lo que Dios vino a manifestar? Escuche esto, que este es nuestro punto. ¿Qué era lo que el Señor quería manifestarles a ellos? Su corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Amor. ¿Pero amor hacia qué? Amor hacia las almas. Escuche esto. Usted y yo somos lo más importante en este mundo. Usted y yo somos lo más importante de la creación. El Señor me decía mientras yo oraba, me decía que le dijera esto. ¿Por qué será que hay personas que pierden la vida por algo
sin entender que lo más importante de la creación es usted. Hay personas que pierden su vida buscando dinero. Escuche, hay personas que pierden su familia buscando dinero. Hay personas que pierden todo buscando dinero. Hay un dicho ahí afuera de uno de los raperos del mundo que dice hacerse rico o morir tratando. Porque hay personas que no han entendido que lo más importante no es las cosas. Lo más importante es usted. ¿Por qué Dios vino y murió en la cruz del Calvario? ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo no nos perdamos, que nos salvemos. Porque para Él lo más importante somos nosotros. Me llama la atención que cuando Dios crea todas las cosas, crea a Adán, le dice: mira, tú vas a ser el Señor de cada una de estas cosas. Vas a mandar, vas a administrar, vas a hacer todo. Pero dice que vio que faltaba algo en la creación. La creación no estaba completa. ¿Qué faltaba? ¿Dónde están las mujeres de aquí? ¿Qué faltaba? Yo me pregunto, mire, ni usted se está dando un aplauso, ni usted está dando un aplauso como lo tiene que dar, pero escúcheme. Yo me pregunto esto: ¿por qué será que el enemigo se ensaña tanto con las mujeres? Las mujeres que están aquí debieran poner atención a lo que le estoy diciendo. ¿Por qué será que el enemigo se ensaña tanto con las mujeres? Mire, yo soy hombre y yo sé que el enemigo le da más duro a mi esposa que a mí. Eso se cae de la mata, hermano. Cualquier hombre además tiene que abrir los ojos y darse cuenta. Siempre el enemigo está maltratando más a las mujeres y nos usa a nosotros mismos muchas veces para maltratarlas. Dice: no me meta en lío. Él lo escuchó, Lina. ¿Por qué será que el enemigo se ensaña tanto contra las mujeres? Póngame mucha atención, por favor. Póngame mucha atención. El 90, escuche esto es lamentable decirlo. El 90% de las mujeres no saben en realidad quién son para Dios. El 90% de las mujeres no saben quién son para Dios. Por eso las mujeres se van con el primero que le hace un chiste bonito. Por eso las mujeres caen en cualquier gancho que el hombre le tira raro. Cualquier sinvergüenza, que lo que quiere hacer una sinvergüenza por ahí. Porque ellas no han entendido quiénes son para Dios. Escúcheme. Usted no puede esperar que un hombre le dé el valor que solo Dios te puede dar, porque Él fue que te creó. Por favor, yo quiero hablarle a una mujer en este lugar, y el hombre que abra los ojos. Las mujeres se pasan toda la vida buscando la aprobación de un hombre. Se pasan toda la vida buscando la aprobación. Y si están solas, están incompletas. Porque yo tengo que tener un novio, yo tengo que casarme, yo tengo que tener a alguien para ser completo. Porque no han entendido quién son para Dios. ¿Por qué Dios se le manifiesta? Dios se le manifiesta, escúcheme, mis hijos. Dios se le manifiesta porque ellos mismos, después de haber pasado 3 años con el Señor, no sabían lo que ellos eran. No, yo se lo voy a volver a decir. Ellos no tenían la identidad de lo que ellos debían ser. Usted se va a dar cuenta a través de la historia. Ellos mismos no sabían lo que eran. Pedro mismo no sabía bien ni quién era. Si no, dese cuenta que a la hora de que vino el none, el problema, la cruz, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban?
escondidos, corriendo. El único que estaba allí era Juan. Vamos a hablar un poquito de Juan. Wow. Entonces, cuando Dios viene, esta tercera vez le manifiesta, pero dice que fue la tercera vez que Dios le manifiesta. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios se le presentaba, tenía que volver otra vez a trabajar con ellos y con su identidad. Yo puedo dejar el mensaje aquí. Yo solamente quiero que usted entienda algo. Yo quiero que usted entienda quién usted es en Dios, quién usted es para Dios. Pastor, lo que ha sucedido es que mi vida no ha sido la mejor vida. Las situaciones que me han pasado no han sido las mejores situaciones. Entonces yo creo, yo entiendo que yo no soy nada para Dios, porque Dios no ha hecho nada conmigo. Cuando yo oraba esta mañana, el Señor me decía: mi pueblo todavía sigue perdiendo el enfoque a través de las preocupaciones. Yo le he dicho esto mil veces. Y le dije al Señor, pues ya yo he dicho esto, dilo otra vez, me dijo. Porque mi pueblo todavía no ha entendido. Y a veces hay que decirnos la cosa 500 veces hasta que la entendamos. Las preocupaciones nos desenfocan del propósito de Dios para nosotros. Se lo voy a volver a decir. Las preocupaciones nos desenfocan del propósito de Dios para nosotros. Escuche, en otras palabras, cuando las preocupaciones vienen, ¿cuál es la intención de las preocupaciones? Que tú te desenfoques de lo que Dios quiere hacer. Te lo voy a volver a decir. Cuando las preocupaciones vienen, vienen para que te desenfoques de lo que en verdad Dios quiere hacer. Por lo tanto, hoy que tengo esta, mira, estoy enfocado, voy a hacer esto. ¿Qué comienza a pasar? Preocupaciones. Las preocupaciones lo que hacen es que nosotros nos tornamos y nos separamos del propósito y nos vamos en búsqueda de algo que queremos resolver. Que Dios dijo: busca primeramente el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te preocupas, es una señal de falta de fe. Cuando te preocupa, le está diciendo a Dios: Señor, tú no vas a hacer nada por mí. Tú no me vas a ayudar. Y lo que tú dijiste en tu palabra no es verdad. Y todavía este problema es más grande que tú. Pastor, yo nunca he dicho nada de eso. Pero con nuestra actitud, eso es lo que estamos mostrando. No entendemos quién somos. ¿Por qué Dios tuvo que manifestárseles a ellos? Porque ellos no entendían quién era. ¿Por qué Dios en este día se te está manifestando? No sé si alguien me está entendiendo. Dios en este día se te está manifestando porque todavía no has entendido quién eres, para dónde vas, qué es lo que Dios quiere. Que no estás solo. Yo no veo a Dios, pero Dios está contigo. Él dijo que te iba a estar contigo. Él fue que te permitió respirar. Yo me hago una pregunta: ¿cuánto esfuerzo usted tuvo que hacer para respirar hoy? ¿Cuánto pagó? ¿Usted sabía que si usted no puede respirar, usted cae de la mata, ¿verdad? Usted no estuviera aquí hoy. Yo le pregunto a usted: ¿usted no se ha dado cuenta que usted está perdiendo las cosas que en verdad tienen valor y son importantes por las cosas que no tienen valor? Hablar a este lado aquí. ¿Usted se está dando cuenta que usted está perdiendo las cosas que en realidad tienen valor por las cosas que no la tienen? ¿Cuántos se han detenido a pensar cómo trabaja su corazón? ¿Sabía que si su corazón se para, hasta ahí usted llegó? Por favor, ayúdeme a predicar. ¿Sabía que su corazón se para hasta ahí usted llegó?
Vamos a hacer un análisis. Y les pido aún a los médicos que están aquí que me ayuden. ¿Cuántas veces bombea por minuto el corazón? Ahí está. De 60 a 100 es lo normal. Escuche esto. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que ese corazón no para de palpitar por 70, 80 años? Ni una vez. Yo le voy a preguntar a este lado, que está, este lado está como más. ¿Usted alguna vez se ha detenido como hacer un análisis tan simple como ese? ¿Cuántos años ese corazón no coge un día de vacaciones? Porque si coge un día de vacaciones, usted no vuelve de las vacaciones. Pero ese corazón se mantiene pompeando lo que tiene que pompear allí, la sangre, y trabajando por el tiempo que usted esté de vida, sean 70, 80, 100 años. ¿Cuántos lo reciben en este momento? Yo no quiero vivir tanto, ¿no? Señor, llévame joven, temprano, antes de yo estar cuajado, chueco. Esa es mi petición, usted sabrá lo que usted pide. Yo dejo a mis hijos encaminados y nos vemos allí en el cielo después. ¿Están acá? ¿Sabe lo que le estoy tratando de decir? ¿Qué esfuerzo hizo usted para que su corazón palpitara? Dígame algo, bebé. Donde hay gente que no, hermano, no saben hacer un cc de ejercicio y se mueren de 77 años. Y porque algunos dicen, yo hice ejercicio yo hice. ¿Cuánto han hecho ejercicio y se van cuando Dios dice que se vaya? Yo le estoy haciendo, para que usted entienda, le estoy tratando de hacer entender lo importante que usted es y de que usted tiene todos los recursos que en verdad usted necesita. Que usted tiene todos los recursos que en verdad usted necesita, pero usted está perdiendo su vida por los recursos que no necesita. Usted está echando a perder su vida, su familia, peleando con los vecinos, peleando con el primo, peleando con el compañero del trabajo, matándose entre el matrimonio por cosas que en verdad ni necesita, porque todo lo necesario ya Dios se lo dio. Viva la vida. Aprenda a disfrutar de su vida. Usted es lo más importante de la creación. Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo hoy. Usted es la corona de la creación. Lo más importante. Damas que están en este lugar, usted es aquello que después que Dios dijo, todo está hecho, pero falta algo. No. Es una cosa que a mí me llena de alegría. Falta algo. ¿Quién? Duérmete ahí, Adán. Ven. Pasa la costilla esa que la necesito. Gloria a Dios. Si usted tiene una dama al lado, dígale, tú eres valiosa. Dígaselo. Tú eres muy valiosa. Pero dígaselo con deseo. Tú eres muy. No cualquier. Tú eres, Luis, la lengua. Valiosa a ella ya. Tú eres muy valiosa, dígale, por favor. Exacto, ahí. Tú eres muy valiosa. Wow. Si las mujeres entendieran el valor que tienen, sus casas no fueran iguales, sus familias no fueran iguales. Escuche, su matrimonio no fuera el mismo. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado, yo soy muy valioso. Pero dígaselo creyendo, dígaselo a dos personas, yo soy muy valioso. Yo soy muy valioso. Escuche, no sé si me estoy dando a entender claramente hoy. El Señor se tomó su tiempo para manifestarse, para que ellos entendieran lo valiosos que ellos eran. Porque sin ese entendimiento e identidad, ellos no podían lograr el propósito profético.
sin ese entendimiento no podían lograr el propósito profético. Ahora que estamos en este proyecto de salir y predicar a la gente, escúcheme, yo no puedo. Lo primero que comienza en la mente del ser humano es todo lo que usted no puede hacer. ¿Cuántos de ustedes están batallando con lo que no pueden? Wow. ¿Quiere comenzar algo? Yo no puedo. ¿Quiero ir a la escuela? Yo no puedo. ¿Quiero comenzar? Yo no puedo. Eres valioso, valiosa para Dios. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Me quedé en el primer punto y voy a terminar acá. La manifestación de Dios entonces es lo que nos llevará a predicarle a otros. Se lo vuelvo a decir. La manifestación de Dios es lo que nos llevará a predicarle a otros. Es el ejemplo que vemos con la mujer samaritana, Johan. Es el ejemplo que vemos con la mujer samaritana. Es el ejemplo que vemos con Pablo. Después que Pablo tuvo un encuentro con el Señor, ¿qué hizo eso? ¿Que los llevó a ellos a qué? Es el entender lo importante que nosotros somos, que nos lleva a predicarle a otros. En este tiempo de este proyecto, nosotros no le vamos a hablar a nadie si nosotros no entendemos lo importante que la gente es para Dios. No podemos entender lo importante que la gente es para Dios si no entendemos lo importante que nosotros somos para Dios. Nosotros tenemos que entender primero lo importante que nosotros somos para Dios, para entonces nosotros poder entonces sembrarle eso a la gente, decirle: tú eres importante porque tú entiendes que tú eres importante primero. Gracias por tres amén. El detalle es que si no entendemos quién somos nosotros mismos, ¿cómo podemos decirle a otros que Dios los ama si nosotros mismos no hemos entendido el nivel del amor de Dios hacia nosotros mismos? Póngase de pie conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escuche esto. Wow. En este proceso necesitamos las agallas de Pedro y la constancia de Juan. Escúcheme con mucha atención. Necesitamos las agallas de Pedro y la constancia de Juan. Las agallas de Pedro lo que le permitía era hacer cosas, porque Pedro se tiraba, Pedro era acelerado, Pedro hacía cosas, pero necesitamos ser constantes como lo fue Juan. ¿Por qué Juan fue constante? Por lo que dijo ahorita de los discípulos. El que estuvo ahí, ¿quién fue? Juan. No es de encontrar raro que Dios le llame el discípulo amado. Escúcheme con mucha atención. Cuando nosotros entendemos lo importante que somos para Dios, tenemos que actuar con esas agallas para nosotros poder decirle a otro lo importante que ellos son para Dios. Pero tenemos que ser constantes en el proceso. Escúcheme esto. Es lamentable, pero es cierto, que la mayoría de los cristianos no saben lo que es ganarse un alma por años. Míreme hacia acá un momentito. La mayoría de los que decimos conocemos a Cristo, que hablamos con Dios, que conocemos a Dios, no sabemos lo que es ganarnos un alma por años. No hay una persona que nosotros podamos habernos ganado para Cristo. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque usted sabe cuando usted ha recibido la manifestación de Dios, cuando usted puede dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Si nos damos cuenta detenidamente, ¿qué sucedió con estos discípulos después que el Señor se le manifiesta esas 11 veces? Que en la primera predicación se ganaron 5,000. En la segunda se ganaron 3,000. Eso lo dice la Biblia.
se le metió un hambre y sed por las almas que no les importó, sino que después de haber sido, hermano, latigados, después de haber sido casi dejados por muertos, salían y predicaban, y lo que oraban era de la siguiente manera: Señor, danos denuedo para predicar tu palabra con pasión, con poder. Y salían y predicaban la palabra y no les importaba que le hicieran lo que le hicieran, porque ellos habían entendido y tenían en ellos la manifestación de Dios, la revelación del interior de Dios. Es la revelación del interior de Dios lo que hace que nosotros podamos dejar de comer por 40 días y 40 noches interesándonos por las almas. Es la revelación de la manifestación de Dios lo que hace que nosotros podamos meternos a un lugar que no conocemos, a llenarle panfleto a la gente y decirle a la gente: Dios quiere hacer algo por ti, y yo no he comido, y yo no he hecho esto, y yo no he hecho aquello. Y un grupo estamos haciendo lo mismo porque simplemente queremos que Dios se glorifique. Pastor, no se debe hablar de los ayunos. Pues déjeme decirle que es el mejor testimonio que usted le pueda decir a alguien: yo estoy ayunando por ti para que Dios haga un milagro. La gente ve a Dios en ti. Cuando la Biblia habla de lo del ayuno y que se lave la cara, está hablando de las personas que quieren enorgullecerse y que lo hacían con apariencia de ser espirituales y no lo eran. Lo hacían para llamar la atención de la gente: ay, yo estoy lánguido, yo no he comido, mira, yo me estoy cayendo, y yo estoy. Entonces decían: ay, oh wow, espiritual. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que cuando usted le dice a la gente: yo no estoy comiendo por ti, yo estoy orando por ti, estamos en este tiempo donde nos reunimos por ti, pero no lo estamos haciendo para nuestra gloria, lo queremos hacer para que Dios cumpla tus peticiones, las peticiones de tu corazón, las necesidades de tu casa, las necesidades de tu familia. No lo hacemos para nosotros, porque con esto no estamos alcanzando nada. Lo que estamos logrando es que Dios se mueva en tu necesidad. El que tiene la manifestación de Dios quiere ver la gente que sean salvos, quiere ver a otros que estén en una mejor posición. Le duelen las almas. Pero yo sé que muchos de ustedes ya la tienen. ¿Qué necesitan? Las agallas de Pedro y la constancia de Juan. Estar ahí. Dese cuenta que ellos, aunque vieron que, hablando del sentido de la constancia, aunque vieron que no habían pescado nada, dice la palabra que no habían pescado nada la noche entera, pero Jesús llegó. Cuando Jesús llegó, vino la pesca milagrosa. Voy a terminar esto. El detalle es el siguiente: cuando ponemos el enfoque en nuestras necesidades, se nos va a hacer difícil pescar correctamente. Se nos va a hacer difícil interesarnos en la gente, porque estamos pensando en nuestras necesidades más que en la gente. Escuche esto. La Biblia dice, póngame mucha atención, ya nos vamos. La Biblia dice lo siguiente: cuando el Señor les pregunta desde allá y le dice: ¿han agarrado algo? ¿Tienen algo para yo comer? Le dijeron: no, no hemos agarrado nada. Escuche esto. Juan dice, cuando él dijo: tiren la red a la derecha, Juan dice: ese es el maestro Pedro. La constancia de Juan, la intimidad con el maestro, escuche esto, lo llevó a reconocerlo donde los demás seis no lo reconocieron. Eran siete que habían ahí. Los demás seis no supieron que era él. Pero como Juan estaba tan íntimo con Dios, donde era el discípulo amado, donde era el que estuvo hasta en la cruz ahí abajo, era tanta esa relación que Juan lo escuchó hablar desde allá. Y Juan dijo: Pedro es el maestro. Pero Pedro no se preguntó: ¿tú crees? La Biblia dice que Pedro se ciñó la ropa y se tiró, porque se la había quitado. La pregunta que yo le hago a usted, iglesia, es: ¿quién se pone la ropa para tirarse al agua? Ayúdeme a predicar. Pero no sería lo contrario, quitársela para que no se le moje para tirarse. Dice que cogió la ropa, se la puso, se la ciñó, se puso su ropa y se tiró. ¿Por qué la Biblia nos da este detalle tan importante, siendo inspirada por el Espíritu Santo?
Porque lo que él había hecho era que él se había, escúcheme, su llamamiento y su ministerio, él se lo había quitado y lo había puesto a un lado. ¿Qué representa quitarse los vestidos? Representa quitarse el llamamiento, el ministerio y ponerlo a un lado. Es por eso que Aarón, mientras tuvo toda la vestimenta de sumo sacerdote, Dios no se lo llevó. El día que se lo iba a llevar, le dijo: quítate las vestimentas, y hasta ahí llegó. Cuando se quitó la vestimenta, el Señor se lo llevó. En otras palabras, ese vestido, ese quitarse eso, es poner su llamamiento y su llamado a un lado. ¿Por qué él lo puso? Por el enfoque en sus necesidades. Yo sé que aquí a alguien Dios le está hablando hoy. El enfoque en nuestras necesidades nos lleva a ser egoístas. Nos lleva a no importarnos nadie. Es impresionante que personas han estado detrás de ti para venir a la iglesia, para que tú ores, para que tú hagas cosas, y tú no tienes tiempo. Tú no les puedes ayudar, tú no puedes, y después se te olvida y dice: ay, wow, fulana me dijo que la buscara, o fulanito me dijo que fuera y orara, pero es que yo estoy tan ocupado. No, es que el enemigo te tiene tan ocupado con los problemas que tú estás desenfocado totalmente de lo que Dios quiere que en verdad tú hagas. El enfoque en nuestras necesidades. Pero mire lo que Pedro hizo, escuche. Cuando él supo que era el maestro, y como este hombre tenía un nivel de relación con Dios tan fuerte, que él dijo: no, ese discernimiento espiritual de Juan no falla, porque Juan es así con el maestro. Entonces lo que agarra es que se pone los vestidos, se ciñe los vestidos, se tira al agua y va corriendo allá. Pero escuche, wow, Pedro era un tremendo. Sí, pero yo le pregunto a usted: si él se tiraba y dejaba la red, ¿quién iba a coger los peces? Ese acto de Pedro de irse y de tirarse para allá, Miguel, ¿sabes qué significa ese acto? Un sentimiento de culpa que lo estaba carcomiendo por dentro. Como él lo había negado antes, y él vio esta oportunidad de ir y tirarse allá y ir donde el Señor, se pone otra vez, que es una representación de otra vez: Señor, retomo mi llamamiento, me presento ante ti. Por eso es que eventualmente en la misma historia el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. El sentimiento de culpa hizo que Pedro soltara todo. Yo le estoy hablando a alguien aquí hoy que yo sé que necesitaba escuchar esto. Tu condición, tu situación, sea porque hiciste algo, o sea porque dejaste de hacer algo, o sea porque te está pasando algo, te está llevando a dejar a un lado lo que Dios quiere que tú hagas. No es normal que no nos interesen las vidas. Créamelo, no es normal. No es de humanos. Los hemos visto así porque lo hemos visto como un error, porque es lo que el enemigo nos ha querido decir. No es normal que usted vea a su hermano yéndose con el diablo que no lo trajo. Porque hay uno que dice con el que lo trajo, que no lo trajo, y usted no le importa. No es normal. Lo normal es que a usted le duelan sus amistades. Yo no me meto en eso. Que haga lo que quiere y que se vaya al diablo si quiere. No, eso no es normal. No es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que las almas se salven. Que las almas se salven. Wow. En este proceso, Dios mismo es el que te ayudará a que la pesca se haga. Cuando tú tienes sentir en el corazón, porque todo el que está aquí, aún los nuevos, tienen personas que están en gran necesidad de Dios. En este tiempo, con el proyecto Vida Nueva para Paraíso, nos hemos dado cuenta más que nunca cuánta necesidad hay. Yo fui a un lugar esta semana de gente muy prominente, y cuando salí, literalmente salí llorando de ese lugar. Cuando le pregunto a Dios: ¿qué es lo que está pasando, Señor? El Señor me dijo: así ellos se sienten. Son gente de dinero, de posición, de altura, pero ¿sabes qué? Su corazón está destruido. Se ríen, le presentan a la gente una cara muy, y cualquiera piensa que ellos son los más felices del mundo, pero su vida está vuelta a un desastre. Un desastre.
La gente necesita de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace todo esto? Porque las almas son de Él. Si nos damos cuenta, cuando Él viene y le dice, ¿tienen algo de comer? Ellos vienen con la pesca, pero ya cuando se apean, que se desmontan, dice la palabra que ya había un pez con un, cruzado con una vara, que el Señor se lo estaba preparando. Le dijo, traigan los peces, pero no se comieron ese pez. Como representación de esos peces son míos. Nadie se los va a comer. Yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado y dígale, tú estás bajo el cuidado de Dios. Por favor, mire a alguien y dígale, tú estás bajo el cuidado de Dios. En este proceso, todos aquellos que están en el proceso de Vida Nueva para Patterson, de las personas que está usted llenando, todo esto, yo quiero que usted cierre sus ojos en esta hora. Aún aquellos que no lo están, que quieren orar porque dicen, mi familia está en gran necesidad, mis hermanos, mis familiares, mis hijos, mi matrimonio está en gran necesidad, yo quiero hacer una oración y nos despedimos. Cierre sus ojitos. Los jóvenes tal vez tienen amigos, amigas, que las cosas le están yendo malísimo. Yo me he quedado asombrado con las peticiones que estoy recibiendo. Yo estoy también llenando las peticiones y me he quedado, mire, asombrado con las peticiones. Es impresionante lo que está sucediendo. Cuánta necesidad tiene la gente. Y hay gente que se han acostumbrado simplemente a vivir así, de esa manera, con la vida rota, el corazón roto, pensando que eso es todo lo que hay, que no hay más nada. Pero ahí entras tú a decirle a alguien que todavía hay esperanza. Ahí entras tú a decirle a alguien que todavía Dios está vivo y que se preocupa por ellos. Créeme, tú no tienes que pasar todo el sufrimiento sabiendo que Dios se preocupa por ti. Si se preocupa por mí, ¿por qué yo paso esto, esto y esto? Simple. Porque a veces nuestra falta de identidad nos lleva a tomar decisiones que no hemos, que nos llevan por lugares equivocados. Señor, en esta hora yo oro una simple oración, porque yo sé que eres tu Espíritu Santo que vas a obrar. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada persona que está en este lugar y los suyos representados, aquellos que tú vas a usar para salir y predicarle a alguien de tus maravillas, de tu grandeza. Señor, yo sé que hoy tal vez podemos estar cargados, trabajados, y como yo estoy súper cansado físicamente, Padre, pero tú nos vas a dar la fuerza, la estrategia, la guianza, la sabiduría, y aún las personas para nosotros poder acercarnos y predicarles y hablarles de tu verdad, porque hay tanta necesidad. Señor, dicho esto, oro enviándolos, Padre bueno, que salgan y le hablen a los otros. Padre, que no se lleve de lo que vean, porque el enemigo, Señor, crea ilusiones que no son reales. Que no se lleve de lo que vean, Padre bueno, porque puedan ver corazones endurecidos. Que no se lleven de eso, porque hay miles y miles en esta comunidad que ya tú tienes preparado para ser cosechados, Señor, para ti.
Padre, oramos porque sabemos, Señor, el sufrimiento que hay en las vidas, en las familias. El sufrimiento que hay en muchos de los corazones. Y te pedimos que metas tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Jesús. Déselo fuerte. Dígale gracias, Dios.